Una. Espera. Parpadeando fuerte. Que tengo algo en el ojo. Un elefante. Que no veo bien. Tiene un ojo. Ya. Sí. No, es que está sucio. Ah, vale. No, tenía una anilla en el ojo, pero es que están bastante sucias. Venga. Me las ha cogido Luca. Hola, habitantes de la comarca Manu. Cris. El agujero. Javit. Toma ya. Es que el que está a la izquierda del padre dice el toma ya. El que está aquí dice el toma ya. Y te has puesto tú aquí, pues. Me ha tocado. Los pelillos en tieso. Sí, estoy un poco. Sí. Ahí lo, ya está. Eso. Está aquí Cris. Hola, Cris. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues me voy mejor, la verdad. ¿Todo bien? Sí, de salud, sí. Sí, me alegro, hombre. Ay, no sé grabar contigo ya. Me desconcentro. No pasa nada. ¿Eh? Yo te dejo, Cartalín, me va a quedar solo. No, no. Vale, ya está aquí. No hemos sacado partida, no sé si en un futuro sacaremos partida, pero bueno. Quería y le habéis preguntado un montón desde que salió el juego. Ya vais esperando esta comparativa opinión, ¿vale? Del señor arquitecto del oeste. No son tuyos, sí, son tuyos. El no, señor tú. Paladine. Hola, señor Paladino. Este es un chocolate que te cagas. Sí, ¿verdad? Y del señor Vizconde. Ay, cuando llego a casa. No me suena a tener café. ¿Qué dices? Un paladín a la taza. Eso no era de cuando llego a casa. Cuando llego a casa. Nescafé cappuccino. No era paladín a la taza. No. Lo siento, las spots de publicidad no me los veo. No, vale. Pues ya está. Se acabó la saga del oeste, creo. En principio creo que ya no hay más saga del oeste. Creo que ahora mismo ni nada más. Vale. Sí sacaron la expansión del arquitecto y está el tomo que es para jugarlo en modo campaña. Y ahora sí viene otra expansión para arquitecto, una expansión para... No sé lo que viene por ahí. Vienen más expansiones, pero yo creo que los juegos se han acabado. ¿Sabes que? Bueno, estoy hablando yo, pero habla tú. No, estás hablando muy bien. Estoy hablando muy bien. No te quería cortar. ¿Sabéis que son los juegos favoritos de Cris? Y queréis la opinión de Cris. Así que, todo tuyo. Bueno, tienes la opinión de ese, tienes la opinión de este. Tienes opinión de arquitecto y tienes opinión del paladine. Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Sí. Vizconde. Porque, ¿sabéis que paladine? ¿Hasta? Hasta nada. ¿Tu hasta grande? ¿Vas a sacar? No tanto, ¿no? ¿Qué hasta grande? ¿Tu hasta con el que te hiciste la transaste a la fama? ¿Perdona? ¿Del Magic Maze? No, para tanto, hombre. ¿Sabes que el arquitecto me gusta mucho? Que el paladines me gusta mucho. Con el paladín a la taza, me cago en... Pero, Vizconde, hay un pero. Porque todo no puede ser bonito. Y todo no puede gustar. No me ha molado. No me ha molado porque no consigo gestionarlo bien. La verdad es que me hostian por todos lados. Te hostian por todos lados. Para que más no me ganen en este tipo de juegos, la verdad es que... Yo creo que no ha ganado por eso, porque ha sido el único juego que consigo ganarle. No. No porque le gane en sí, sino porque... eso, porque no... Es que no lo consigo gestionar. Eso es. A ver, no es... Es... Por muy bien que intente hacerlo, no consigo hacer puntos. ¿Vale? No es... Pienso que tengo una estrategia para hacer puntos, no ganadora, ojo. Pero no consigo desarrollarla, no sé. El tema siempre me pasa igual, porque empiezo, creo que hago todas las partidas de la misma manera, aunque intento hacerlas diferentes, pero al final termino haciendo lo mismo, porque empiezo cogiendo cartas, cogiendo no sé qué, cogiendo no sé cuánto. Lo último que hago, de lo último que suelo hacer, es meterme en el castillo. No sé si será por eso o no, pero no consigo hacer puntos. No sé, la verdad es que no le he cogido bien la mecánica o algo que no... Que no le hilo, que no, la verdad es que no. No le gusta. Vale, no me emociona. Tampoco vamos a tacharlo porque la estética, la dinámica es como los demás.
Lo de la torre, como yo le llamo, es lo que no me acaba de cuadrar. No me sale muy bien, la verdad, pero bueno. Esta es otra más que... Hay gente que le ha gustado muchísimo más que los demás. Es que yo creo que este es diferente a los demás. Sí, es diferente. Tiene cosas que siendo lo mismo son muy diferentes, porque Arquitecto tiene una cosa. ¿Sabes lo que yo creo que Paladines pasa? Paladines tiene otra, pero este lo veo en otra dinámica y no lo consigo gestionar. Yo creo que aquí está muy claro lo que tienes que ir. Aquí más o menos también, y aquí no está tan claro que tienes que ir. Esto no, ahí es que más... puedes ir a muchas cosas. No es que no esté claro, es que aquí puedes ganar de muchas maneras. Entonces, yo creo que intentas ir a todo y al final no hago nada. ¿Vale? Entonces, no sé, no me ha quedado a mí buen sabor de boca. Y mira que le hemos echado 4 partidas, ¿eh? que para mí no son pocas porque... Para mí no son pocas. No, últimamente no. 4 partidas, para que sí juego. 4 partidas en un juego. Para mí son muchas actualmente. Son muchas, muchas, muchas. Pero, en fin. A ver, yo entre el arquitecto lo veo más introductorio a la saga, es más sencillo. Es más sencillo. Es más sencillo, con más puteillo, ¿vale? Un juego más familiar, entre comillas, que la gente le entra mejor. Sí. Es más, me recuerda un montón al Stone Age y a su juego así, más o menos. Bueno. De ir potenciándote la escena para conseguir recursos y demás, con su putillo de robar. Al final te tienes que centrar en construir edificios y construir catedral, que es lo que te da punto. Básicamente, porque el juego va de construir, para que se llame arquitecto. ¿Vale? El Paladines lo veo un juego más solitario, porque yo creo que aquí vamos cada uno a nuestro rollo. No tiene prácticamente interacción. Ninguna, es muy básicamente. Poca. Lo que te puedes es quitar algunos sitios y demás, ya pero está. No tiene gran cosa. Pero lo veo el más abstracto de los tres. O sea, aquí sí más o menos, estás viendo que estás construyendo aquí, esto lo veo, un juego abstracto con esta... Menos visual en ese aspecto. Y el Vizconde, es verdad lo que se cree, es el más diferente de los tres. ¿Vale? Porque... puedes ir a muchas cosas, o sea, puedes puntuar por la torre, puedes puntuar... por los manuscritos, puedes puntuar por las cartas rojas, por las cartas mira negras. Mira que yo manuscritos consigo por lo general bastante. Sí. Mínimo, puedes puntuar mínimo por 4 o 5. Construyendo edificios, puedes hacerte un combo de cartas. Y yo creo que sabes por lo que no te va este bien, a ti. Por el combo de las cartas. Por el deathbuilding de las cartas. Es que me cuesta mucho, ¿vale? Porque eso se lo dije a Manu, porque además creo que estuve jugando 2 partidas mal, quiero decir. La acción que a mí me condicionaba la ronda... Yo la siempre, carta, no sé por qué, no acaba. Sé por qué, ¿vale? Yo, ¿vale? Me lo inventé así. Era la carta que yo ponía más a la izquierda. Esa era, digamos, lo que yo podía hacer en esa ronda. No es así. Entonces, pues yo estuve jugando 2 partidas un poco hardcore, ¿vale? Porque es bastante complicado porque al final las cartas, tú tienes 3 o 4 si te quitas la casita de una carta más, pero es limitado, ¿vale? Entonces... hasta que, no sé, se me ocurrió preguntar, no sé por qué, y me dice Manu, ¿qué va? ¿Qué no? ¿Cómo vas a hacer eso? Es que pero... Y aún así te quedabas pegadita a mí en puntuación, ¿eh? O sea, bueno, más o pero... menos, o sea, que no me iba tanto. No, pero las 2 últimas sí que sí. Te has ido mucho, mucho, sí. Mucho. Y no consigo hilar bien las cartas para las acciones, y mira que intenta encadenar, es decir... Si voy a por manuscritos, intento poder hacer 2 o 3 acciones a la vez de manuscritos, pero no consigo hilarle. El tema es que, de las cartas, es verdad, claro, que me cuesta mucho más que las otras. Tiene una gran importancia el deathbuilding de con el mazo que te hagas, sí. Porque tienes que ir limpiando el mazo, contratando gente nueva, y dependiendo de lo que contrates, tienes más o menos opciones para hacer los combos y demás, y las habilidades de abajo. Aquí no hay deathbuilding ninguno. Porque aquí al final lo único que necesitas son y las cartas. Hay muy poco. Cartas con los simbolitos. En el momento que tengas 3 ayudantes con simbolitos, poco más necesitas. Sí. Y aquí tienes tu mazo que sí, lo puedes potenciar un poquito, pero tampoco mucho. Pero tampoco es tan necesario. Tampoco mucho. Este se centra más en el tema de las cartas. Y yo creo que por eso. No, porque es verdad que además, siempre me cogía. Al final, no sé cómo, siempre me cogía un montón de calaveras. Que va avanzando el negro. Y no sé, no consigo visualizarlo. A mí el que más me gusta de los tres es este, ¿vale? Porque lo veo más diferente y más completo de los tres. Tiene su parte de interacción que tiene el arquitecto, ¿vale? En la torre. En la torre. Puedes ir a muchas cosas distintas, ¿vale? O sea, que la partida te da un montón de variabilidad. Pero cierto es verdad que es el más distinto de los tres. ¿Cuál es el mejor de los tres? Yo creo que es que depende de lo que busquéis.
ya lo dije en el top cuando saqué este. No es que me guste más, es que depende de lo que buscáis. Si buscáis un juego de puteo, con más puteo, el arquitecto. Si buscáis un juego es que son diferentes. Más solitario, o sea, más abstracto, más solitario, de quebrarse la cabeza, Paladines. Si buscáis una cosa intermedia con Death Building, con Bitcoin, es que depende de lo que busquéis. Es que yo creo que lo bueno de la saga es eso. Cobra mucha importancia el tema de las cartas en cada ronda, porque es lo que te va a condicionar a qué acciones vas a tener acceso, ¿vale? Aunque en Paladines tienes también eso, pero se gestiona, yo creo que se gestiona de otra manera. También la curva de entrada del Vizconde es un poco más pronunciada. O sea, la primera partida te cuesta más verlo, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Tienes que estar pendiente de las cartas que tienes que jugar. Yo lo veo más complejo. De las acciones que están tanto dentro como fuera del DS. Mover a tu Vizconde dependiendo de la acción que quieras hacer, de la carta que quieras comprar, de lo que te quieras aprovechar. El sentido. Es que el sentido es, vale, no sé. Porque yo sí, en un par de veces se me ha ido la pinza y la acción que quería hacer era una de retroceder, que no puede. Entonces tienes que seguir siempre hacia adelante. Entonces tienes que verlo bien. En conclusión, el que más me ha gustado de los tres, en global, Vizconde. Pero muchas comillas, ¿vale? Depende de lo que busquemos. Hay veces que me apetece más jugar un arquitecto, depende también con el grupo, que sea. O un Paladines. El Paladines es que me ha dejado un poquito más frío, por el tema ese de que te saca un poco la temática, es un poco más abstracto. ¿Cuál te gusta a ti más? Me gusta más Paladines. Es que, bueno, ahí está. A ver, me gusta mucho Arquitecto, pero es verdad que lo veo un poquito más sencillo y el Paladines tiene un poquito más de complejidad que me gusta más. Entonces, de los tres, tu top 1 es Paladines. Yo ¿no? me quedo con Paladines. Top 1, top 2, top 3. Sí. Pues para mí, top 1, top 2, top 3. Diferente, ya está. Totalmente diferente. Ya está. Eso es así. Eso es así. Un alegato final, pero bueno. No, que eso es así, que tu gusto y el mío. Claro, eso. Ojo, evidentemente. Que no digo que eso sea así. Yo que también me influye mucho que sea el único juego que le gana a Grindr esta saga. Quizá. Me influye muchísimo. A ver, he de reconocer que se le da muy bien. Te tiene que gustar más porque es el que mejor gestiona. Sí, es verdad. Y ya está. No sé si hemos aclarado dudas o no. ¿Son necesarios los tres? Lo hemos dicho un poco. No. A ver, necesario realmente. ¿Qué quieres? Te digo. Si quieres uno que pueda jugar con gente que no suele ser muy de juego, el arquitecto. Si quieres una cosita más compleja, el Paladines. Y si quieres ya una cosita un poquito más entretenida, Vizconde. No tiene más historia. No son necesarios los tres. Tampoco son necesarios dos o uno. En fin, es que cuadraros a lo que vosotros queráis, que son para mí tres juegos diferentes. Es igual que, no sé, que muchas veces dicen saqueadores o arquitectos, saqueadores o paladines. Es que para mí son diferentes. Pues dentro de la saga del oeste, saqueadores de Mar del Norte o saqueadores de Midgard. Es que no tienen nada que ver, son de vikingo y ya está. No, eso es comparar peras con melones. No tiene nada que ver. Estos tres, pues bueno, tienen un poco la misma estética, una temática un poco similar, pero realmente cada vez más por abajo. Aquí sí. Me estoy encogiendo. Aquí cobra mucha importancia construir la catedral, ¿vale? Los paladines tienes básicamente ir poniendo tus edificios, quitarte el mayor número de cuarteles y demás. Tiene un sistema muy chulo que es el sistema de los colores de los Meeple y cosas así. Creo que cada uno te aporta una cosa distinta. Ahí está. Y este, pues, es un poco más complejo por eso, porque tiene muchas cosas donde ir y tienen diferentes posibilidades. Este te aporta el sistema de los Meeple de colores, que es una mecánica. Los Meeple de colores que dicen solo, que puedes hacer. Que lo he visto solo en este juego. No lo he visto lo que me propuso nuevo este es el tema de robar, secuestro y demás. Está muy chuli. Y este, pues el sistema de rondas de las acciones con el caballero que va dando la vuelta y dependiendo de dónde caiga, pues te lo modifica todo. El tema de la construcción en la zona externa, Es que de verdad que voy cada vez más chiquito. Sí, porque además te vas encorvando un poco. Es que ahora estás sentado. Sí, es que estoy sentado. Antes estaba de rodilla. Sí, es que la mesa es muy alta. Tenemos que comprar otra silla de estas, ¿no? ¿Otra silla? ¿Otro marco? ¿Cuatro? ¿Tres marcos? ¿Cuatro marcos? ¿Tres marcos? Para que la gente juegue.
Tres marcos. No, ¿vamos a vender juego? ¿Sí? Ya, vale. No pasa nada. Ese es el trato. Compramos 4 y 5 si hace falta. Ya está. Conclusión. Que no me bajo los a mí me ha gustado mucho. A ti. A mí Vizconde no me ha convencido. ¿Vale? No significa que sea un mal juego ni un buen juego. Son gustos completamente distintos, sí. ¿Vale? Y mira que sabéis que depende me gusta este tipo de juegos. Y me dio mucha pena porque no consigo levantarlo. Ahí, darle el toquecito de gracia. Pues tampoco no, pesa tanto. No, el paladines pesa más. Paladines pesa mucho. Es verdad. Pesa un huevo, de hecho. Es verdad, pero yo creo que es porque la cuna. Por la cuna de claro, señor Luis que se mueve de, y todo. La cuna de plástico. No voy a abrirla porque me va a regañar, porque Luis Dar me va a regañar, ¿vale? Porque, sí, porque seguramente se habrá movido todo. Se ha levantado y se ha movido todo, seguramente. Sí. Y ya está. Twitter, Facebook e Instagram. Campanita, like y comenta. Y suscribí. Y suscribiros. Muy importante. Ya contaba con eso. Eso contaba. Yo, claro, igual yo no cuento con lo eso. Lo doy por hecho. Ya está. Recordamos que tenemos camisetas disponibles de los Hobbits en jugamosuna.com. Vale, que se ha enfriado un poco la cosa. Wow. Podéis conseguir nuestra camiseta allí. Y ya sí, está. Sí, señor. Sí, señor. Pues ya está. Pues esto es igual la saga del oeste. Os ha decepcionado un poco la opinión. Esperaba un poco más, probablemente, un poco más de hype, pero bueno, sí, es lo que hay. Ya está, chicos. Nos vamos. Adiós. Otra Manu la que has liado. Ha sido sin querer. Sin querer queriendo. Y algo apoyo de esta sesión. Por eso no te gusta, ¿no? Eso le hace a los juegos que no te molan. ¡Qué una fuerte! Te inserto con una mierda, hombre. No, ese inserto no es una mierda. Una mierda es... ¿La mierda del qué? Nada.